¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos de las becas Progresar, duplicación del monto de la cuota. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El gobierno anunció una duplicación del monto de la cuota de becas Progresar, prestación pagada por ANSES. De acuerdo a lo informado, los estudiantes recibirán hasta 6.900 pesos mensuales. En el mes de marzo del 2021 se iniciará una nueva etapa de inscripción, la cual se llevará adelante por internet. En el mes de marzo se actualizarán de forma automática los requisitos de becas Progresar con el aumento del salario mínimo vital y móvil. Para cobrar becas Progresar, el ingreso del grupo familiar no puede ser mayor a 3 veces el sueldo mínimo vital y móvil. Desde el mes que viene, el piso salarial se incrementará de 20.587 pesos a 21.600 pesos, con lo cual podrán acceder al beneficio aquellos estudiantes cuyas familias tienen ingresos menores a 64.800 pesos mensuales. El beneficiario debe ser argentino nativo o por opción o residente con una residencia legal de por lo menos 5 años previos a la solicitud. Además, debe ser alumno regular en una institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación. La franja etaria para la cual se otorga la prestación va de los 18 a 24 años. La misma se extiende a los 30 años para las mujeres solteras con hijos a cargo. No se aplica un tope de edad para las personas con discapacidad, trans y travestis. La inscripción a Becas Progresar 2021 se realiza desde la página web progresar.educación.gov.ar o en las oficinas de ANSES con turno previo. Por el momento, solo pueden anotarse a la línea de formación profesional. En marzo se habilitará la inscripción para el resto de los estudiantes. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.